americano. ¿Cuántos se han sorprendido con la calculadora en la mano este año? Las medidas adoptadas con la tarea de ordenamiento nos tiene sacando cuentas, haciendo listas entre el salario y los precios. Excesivos por un lado, permisibles por otros, pero ¿de dónde salen? ¿Quién determina los precios de los productos que usamos, que nos comemos? ¿Por qué son esos y no otros? En Desde Cuba hablamos sobre la formación de los precios, un tema bastante polémico tras el inicio del ordenamiento monetario. Anita, los productos de primer orden de necesidad para la población son aprobados por el Consejo de Ministros. Estamos hablando de la electricidad, de los productos de la canasta básica, el combustible y además los productos agropecuarios como la caña y el tabaco, que son renglones de exportación. El resto es responsabilidad del Ministerio de Finanzas y Precios y otras autoridades como las unidades de base, las empresas y los consejos provinciales, quienes ahora tienen la responsabilidad de definir los precios de acuerdo a las especificidades de su territorio. ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Cómo definen los gobiernos de las provincias los precios de los productos y servicios? El gobierno de La Habana, a partir de la resolución 324, que se dan las indicaciones para formar los precios descentralizados, se encargó de revisar de todas las empresas que tenían facultades los precios que se iban formando. Esta formación depende de los precios mayoristas que se forman por las entidades suministradoras. A partir de ahí, de las materias primas que se adquieren en cada una de estas entidades, ya sean minoristas o mayoristas también, se forman los precios con esas materias primas, el margen de utilidad y se le agregan los impuestos que tienen grabado cada una de estas entidades si se dedican a la venta o los servicios minoristas, que se aplica a partir de la ley del presupuesto un 10% del tipo impositivo. Los precios se hayan movido en el primer mes de implementación de la tarea de ordenamiento, se hayan movido varias veces a favor de la población. Han disminuido los precios, se ha hecho el análisis, los precios mayoristas han disminuido y por tanto los precios minoristas tienden a decrecer en beneficio de la población, que es lo que se está buscando. La ineficiencia no se puede trasladar al precio, porque eso, lejos de resolver el problema, agravaría el problema. Y entonces la población, que en definitiva cuenta es el resultado final de los precios, se vería afectada. Nosotros fuimos negociando con cada una de las empresas cuál es la tasa que se iba a aplicar. Y si no íbamos a aplicar el máximo, si no íbamos a aplicar un rango, teniendo en cuenta que los productos que tienen una afectación en sí, que tienen de cara a la población. Eso nos dio que tuviéramos un resultado en un primer momento favorable en la formación de precios. No obstante a eso, se han hecho varias revaluaciones en lo que lleva transcurrido el proceso de implementación de tareas de ordenamiento, donde principalmente los productos del SAP, de la empresa alimenticia, de la gastronomía y de la transportación, teniendo como cuenta, pues, lo que establece la resolución, que los precios minoristas son continuidad de los precios mayoristas. Y donde hemos tenido un movimiento de precios mayoristas, inmediatamente hemos hecho la revaluación, teniendo como resultado que los precios minoristas han sido inferiores. Todavía nos falta mucho por hacer porque tenemos todavía quejas de la población. Continuamos Desde Cuba hablando de la formación de precios y estamos en el establecimiento F29. Vamos a hablar con Yacel Díaz, su administrador. La política es la misma. Todo parte desde la calidad del producto y le da dependiente. Tenga sentido de responsabilidad de lo que se está haciendo. Entonces, cuando hay un producto bien servido, con calidad, no importa el precio. Y así viva, donde viva, vamos a ir al lugar donde apetece. Las áreas de economía de La Habana, el precio se estipula a partir de 4 departamentos de comercial para los precios mayoristas. Gastronomía, a partir de las normas y cartas técnicas. Recursos humanos a partir de los salarios de los trabajadores y finalmente economía con la fecha de cobro. El gobierno ha incidido sobre los mayoristas, logrando que bajen los precios. Se han revisado en varias ocasiones los precios de nuestros minoristas y se han logrado actualizar en 2 ocasiones los precios. Ahora estamos en una tercera actualización de estos precios para lograr bajar de lo posible los precios de tercera categoría. Con las medidas impuestas
impuestas por la COVID-19 no hemos podido ir a los lugares a comer, pero en este material ya veíamos cómo funciona la formación de los precios en unidades gastronómicas. Jorge, ¿qué tal te ha ido los agromercados? Bueno, yo te puedo comentar de mi experiencia en Centro Habana y El Dorado, que son las zonas donde compro. He visto que el tomate está a 8 pesos la libra, que me parece el precio normado, la lechuga a 5 pesos, el jengibre, que nos hemos hecho los cubanos el mejor amigo del jengibre. Pero bueno, el kit de esto está en la variedad de los productos. Sí, Jorge, pero eso daría ya para otro programa. Claro. Te propongo que veamos ahora un material que preparó Karina Rodríguez, quien contactó a un usuario de Cuba Debate que nos dejó sus preocupaciones. Él es un trabajador de un agromercado precisamente en el municipio de Mariana. Veamos. No está siendo rentable, de la que estamos comprando todavía, no está siendo rentable, porque el precio está, y esto no es como otro negocio, productos agrícolas, pasándole las horas, también por el clima, se afectan demasiado, dan mucha merma, y entonces el precio de los 5 o 6 productos que se pueden comercializar ahora por el precio, está muy, muy alto, que no son rentables. La gran mayoría de los productos ahora mismo que comercializamos el precio es demasiado elevado. Boniato, naranja, ají de cualquier tipo, cebolla, ajo. Nosotros tenemos aquí dos sacadas de comer. Para 7 pesos. Tomate que vendemos 8 pesos al día. Una caja de tomate normalmente debe traer 45 libras. Pero el cogerla, sacar el tomate malito, que no se puede vender, se debe quedar en 40. 4 por 8 son 300 del día. ¿Qué viene siendo la ganancia de una caja de tomate? Los trabajadores son los que más afectados y más. Ellos están trabajando 2-3 veces por semana, a veces 10 pagados en dependencia de la renta. Thank you.
Los precios seguirán cambiando en la medida que continúen las revisiones como parte de la tarea ordenamiento. Está claro que el objetivo final es que todos salgamos beneficiados, tanto los productores de bienes y servicios como los consumidores. Así es, Jorge. Déjanos saber en los comentarios qué te parecen los precios establecidos en tu municipio, tus inquietudes y si crees que debemos volver sobre este tema. Nosotros regresaremos la semana que viene desde Cuba. Hasta la próxima.